Hace exactamente 19 años y 11 meses, un sector de la población muy similar al que marchó de Rosa el domingo pasado, eligió el blanco como escudo para reunirse en el Zócalo para protestar contra la inseguridad. Yo era jefe de gobierno. Aquí ya estamos en víspera de las elecciones del 2006. Ya estaban sintiendo que podía yo ser candidato. Ya después de esto vino el desafuero. Aunque el presidente de la República era Vicente Fox, ya lo que soy ahora, que pasa cualquier cosa, y yo soy el responsable, aunque pase en Guanajuato, aunque pase en Tabasco, aunque pase en Chihuahua, la mayoría de las consignas se dirigieron contra el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Estas fueron algunas de las proclamas de la marcha. AMLO, debías taparte las orejas. Seguridad y justicia, hoy, hoy, hoy. No soy de ultraderecha ni de izquierda, soy un niño y quiero seguridad. Fíjense, hace 20 años, Peje y Batis, hagan como Soraya, renuncien. AMLO, soy totalmente autoacarreado. AMLO, esto también es un complot. Era extraño. El Distrito Federal registraba entonces los índices de criminalidad más bajos en mucho tiempo. Desde entonces, sin embargo, la fobia a, ya saben quién, era motivo de concentración en la plaza. 500 mil, 2.54 horas, 6 zócalos llenos. Y las autoridades responden. Fox, no sé qué dijo ahí. López Obrador, silencio. Pues es la misma historia, nada más que en versión caricaturesca. Ahora. No es nuevo. Esta marcha, me acuerdo, que la organizó lo mismo Claudio X González, papá, con los medios y con los grupos conservadores.